Venga, señores, por favor, vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la parroquia de la diversión. Mira que me caigo tú, que me voy para allá. La parroquia dirigida por el eterno Padre Zorro, que imparte la misa más esperada. Es que me encanta, es como de desolación. Más esperada. La misa de Padre Zorro. Venga, Zorrete, venga, va para adentro, que voy a cerrar la puerta. Venga. Bueno, señores, vengo con una misa bastante curiosa, porque es como que tengo demasiados entrantes muy interesantes y no sé cuál va a ser la perla más brillante de esta corona. De no pelos. Mira, Zorrete, yo te leo un poco lo que nos ha puesto el guionista, ¿vale? Tenemos Príncipe Encantador, y sé que te gusta. Marquinos, Amorosi, Médico Vines, espectacular. Juan Faro, desatando el caos. La Chupipandi y muchísimo más. Like por este guionista que bueno, que nos monta aquí una fiesta en un momento, bacho. A continuación, en este capítulo. Esta semana tenemos ración doble de granos sospechosos, de granos no cristianos, de granos que automáticamente la comunidad fitness pide el bar. Cuenta la profecía, cuenta la leyenda que Roberto Amorosi, pase lo que pase, y esté donde esté, todas las semanas va a recibir un palazo. No, y hay gente que no me cree. Pero en su nueva etapa de Nati, digamos que ha ido mostrando un físico que la gente ha dicho, se me rompe. Madre mía, chaval. ¡Hostia! ¡Está desnuda! Aún así, me la juego. Yo creo que esta misa se va a titular algo así como Déjame pensar. Juan Faro, el empotrador de bellas damiselas, colapsa en un directo. A esta semana le voy a otorgar fácilmente un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad, porque ante este elenco de invitados solo puede ser un sobresaliente. Bueno, señores, comenzamos con los entrantes. Esto es una fiesta y tú estás invitado. Producción, súbete la música. Esta semana tenemos ración doble de granos sospechosos, de granos no cristianos, de granos que automáticamente la comunidad fitness pide el VAR. Como cuando en el fútbol están ahí repasando la jugada para ver si ha sido penalti o no. Pues así estáis vosotros cuando veis granos. No se lo creen. El problema es que se pasa bombeando. Se pasa bombeando y luego parece que no es natural. Pero no bombea tanto. Yo quiero pedir un poco de calma con este tema porque parecéis la fiscalía del acné y enseguida os ponéis todo histéricos ahí, con la lupa. Calma. La cosa es que esta semana la habéis pasado baqueta, la habéis pasado revisión a Joan y a Adrià. Yo esta vez no veo algo tan exagerado y más teniendo en cuenta que están bien hermosos, ¿no? Con la dieta. Venga, puchero para allá. Venga, puchero para allá. Se ve que están bien hermosos, entonces como que... Pero ustedes como fiscalía les habéis metido 5 años presos. La Fiscalía del Acné. A ver, sí que es verdad que el de Joan es un poco curioso y te voy a explicar por qué. Si te fijas, el acné le ha salido de manera estratégica, súper localizado, en el trapecio. Y espérate que te explico. La gente siempre piensa en el trapecio y se imagina esto, ¿no? Lo que sobresale, ¿no? La parte superior. Pero señores, el trapecio es como si fuera una pirámide invertida que termina como en la mitad de tu espalda, por el centro. Te estoy dando aquí mucho valor, ¿eh? Es que mucha gente no lo sabe y se piensa que el trapecio es esto de aquí, que no, cojones, que es una pirámide invertida, que es un músculo bastante grande. Entonces, si te fijas, a Joan le han salido los granos justo dibujando la forma del trapecio. Es de locos. Entonces, ustedes, que son la Fiscalía del Acné, y yo que soy el juez, como mínimo señalo que es un poco curioso. Pero bueno, vamos a calmarnos. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Esta semana hemos visto un montaje a Eneco Batman Science, un montaje sobre ese anuncio que nos mostró la semana anterior, donde él abogaba por una publicidad que no fuera agresiva, y a los 5 minutos estaba metiendo ahí cañonazos al aire, ¿no? En plan, que no te coja, que te destruyo. Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. La cosa es que esta semana le han hecho un montaje y le han puesto la voz del señor este en off, el señor este que se pone lo de venid a por mí, pero con la cara descubierta, hijos de puta. Ese señor del cual yo me declaro su fan número uno. Venid, hijos de puta.
Pasamos ahora a la sección del príncipe encantador, apodo que os encanta porque consideráis que encaja a la perfección, ¿no? Porque todos conocéis la historia de este señor a punto, al borde de la muerte. Con mejor aspecto que tú y yo en un oasis. Tú y yo de vacaciones tenemos peor aspecto que este hombre a punto de morir. Ahí estaba, recuperándose en el hospital y estaba guapísimo. El tío estaba guapísimo. A días, a minutos, a segundos de morir, y es que estaba precioso el tío. Estaba más guapo que la leche. Entonces, pues ante tanta guapura, como mínimo, es el príncipe encantador. Y yo creo que él lo comprende perfectamente. La cosa es que Borja no consigue pasar página, no consigue reconducir su vida por otros caminos que no sea el de recibir memes de sus piernas, ¿no? Que dicen que tiene como baguettes, ¿no? Las barras de pan metidas ahí como una zapatilla. La página yopro.es de Danone, que están intentando hacerse un hueco en la comunidad de fitness, pero nadie les ha avisado que es una comunidad que alberga horrores. Porque ellos, pues bueno, no se han enterado de nada. Porque han contratado a Borja Sanfélix, ¿no? El señor este que recibe mucho hate por sus piernas. Muy buenas a todos, soy Borja Sanfélix, entrenador personal. Soy entrenador de la semana de este programa Pre-Summer Booster. Bueno, cuánta energía, cuánta energía. Espérate, Vamos con el cuarto ejercicio. Le quito sonido, que muy intenso es este hombre, ¿eh? Es muy intenso. Y recuerda, hace un mes estaba a punto de morir y ya tiene toda la energía ahí del mundo. Yo es que flipo, macho. La cosa es que le han cogido como de entrenador, ¿no? Aquí, para hacer unos tutoriales de ejercicios. Ojo, menos mal que le hemos quitado el sonido, ¿no? Yo ya me estaba agobiando, ¿eh? Borja, cálmate un poco, tío. Es que vas con una marcha, ¿no? Con eso del gas, 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 gas. Bueno, la cosa es que, a ver, hace de todo. Pero tenía aquí haciendo piernas, ¿no? Es no... Zancadas, vale, bien. Bueno, la cosa es que ya veis lo que le pasa, ¿no? Que tiene una descompensación con el torso. Tiene un torso muy bueno. También hay que señalarlo, no seáis cabrones, que siempre estáis haciendo bullying a las patas. Tiene un torso muy bueno y las patas no acompañan. Cuenta la leyenda, cuenta la profecía que si sufrió una lesión, hay gente que dice, mira, que no te líes, que nunca tuviste buenas piernas. Pero él cuenta como que sufrió una lesión, ¿no? También te voy a decir una cosa, Borja Sanfélix. Estos pantaloncillos que te pones que te hacen hueco no favorecen si no tienes mucho muslo, ¿vale? Es mejor algo ajustado, aunque tengas poca pierna, algo ajustado, que tener poca pierna y ponerte algo que queda así como bailando, ¿no? Te lo dice alguien sin torso, que si me pongo ropa así no ajustada, parezco un niño de 10 años, ¿sabes? Bueno, la cosa es, aquí está Espe, venga, con la zona Espe, venga, a tope. La cosa es que tú vas a los comentarios y es todo positivo, no hay insultos. Pero es que YoPro ha metido aquí una censura que ni Stroman Tarraco. O sea, Stroman Tarraco a su lado no es nadie. Os voy a ir poniendo comentarios que fui viendo por aquí antes de que metiera, ¿no? La escoba de la censura, ¿no? Le dijeron a Tarraco, déjame la escoba de la censura, que la voy a pasar. Porque esta página de memes, yo también soy un friki del gimnasio, una de mis páginas favoritas, aunque se pasan a veces de capullos, subió esta publicación, ¿no? Y además etiquetando a YoPro. Borrando todos los comentarios que dejáis. Entonces, a raíz de esta publicación, los comentarios sobre las piernas fueron proliferando en la página y paralelamente YoPro con la escoba de Tarraco, ¿no? Ahí borrando. Y aquí podéis ver un poco, pues, qué tipo de comentarios eran, ¿no? Esta semana también tenemos a nuestro querido y venerado Dinamita, que ha hecho un cambio de look. Para mí está guapísimo, para mí está súper favorecido, está impresionante, parece un personaje del Tekken. Siempre dicen que señalo las cosas malas. Pues aquí tenéis, está guapísimo. Esta semana también hemos podido ver al canguro más din-dan de la historia. Al canguro más inflamado. Al canguro que hace frecuencia 27 de pecho banca. Porque, señores, eso no es normal, ¿eh? Pero, señores, todo no va a ser risas y diversión. Subamos un poquito más la intensidad. Comencemos con los horrores. Cuenta la profecía, cuenta la leyenda que Roberto Amorosi, pase lo que pase, y esté donde esté, todas las semanas va a recibir un palazo. Y como te puedes esperar, esta semana la tradición sigue. ¡Producción! ¡Échamelo! ¡Muchas gracias, producción!
Os leo. Hace muchísimo tiempo que no saco a este hombre que nos ha dado grandes momentos. Y no os voy a mentir, a mí me ha dado mucho dinero. He hecho vídeos de él, coño, que más de 100.000 visitas, me pegaba aquí el dinero y decía yo, bueno, pues tendrá que ser así. La cosa es que Vadim Cabalera subió una historia donde contestaba a un comentario de YouTube donde un tal Gabriel señalaba lo siguiente. Dice que va a competencias de naturales y al final no se presenta. Os pongo un poco en situación. En el pasado, Vadim Cabalera se puso un poco como a favor de la Escuela de Culturismo Natural, de la WNBF, y dijo que le iba a dar visibilidad, que él iba a competir y que le gustaba mucho todo ese movimiento. Lo que ocurrió después es que no se presentó porque metió una recogida de cable, cerró sesión y para la cama. La cosa es que nos enseña aquí como la respuesta que le da a este tal Gabriel. Gabriel, te queremos todos. Porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Hermano, no iba a ir. Bueno, yo, a ver, este hombre viene como del este, ¿vale? Entonces, pues como que el castellano, pues como que medio raro, ¿vale? Así que lo voy a más o menos traducir. No lo voy a leer literalmente, básicamente te voy a hacer un resumen. Hermano, que no iba a ir a una competencia de naturales, sino que él más que nada invitaba a Titán, donde aquí le llama el chuzado, ¿vale? Para que se presentasen juntos desde agosto que se cerró las inscripciones y él no estaba en la lista. O sea, sé que él se apuntó para retar a Titán, pero que luego, pues eso, se cerró el plazo de inscripción y el otro no estaba. Bien, me hice parte de la federación para que me podrían hacer los test sorpresa en cualquier momento. O sea, que a él le hacía mucha ilusión que le hicieran un control antital. ¿Vale? Porque andar en tangas por la escena no es lo mío. Competir no le llamaba la atención. Además, en ese tiempo han ido surgiendo cosas que le hicieron dudar de la misma federación. Balazo a Roberto Amorosi. Todas las semanas tiene que ocurrir, ya lo sabes tú. Y mis dudas solamente se comprobaron. O sea, que a él le entraron dudas y que luego con el tiempo, pues digamos que le metió el verificado a dichas dudas. Sigue desarrollando. Porque en un año de él ser miembro, nadie vino a hacerle un test. Entonces, ¿qué querías? ¿Que andaría en la escena en tangas con la gente a quien examinaron de la misma manera? O sea, sé, nunca. A ver, no quiero hacer abogado del diablo, pero vamos a ver. Si tú te inscribes y ni siquiera has debutado, joder, antes de debutar, que te hagan un control sorpresa cuando los controles tampoco están para regalarlos, tampoco lo veo lógico. Vadim, cálmate. Otra cosa es que compitas y ya después de competir pase un año y no te haga ningún control sorpresa. Cuando van ellos diciendo que los hacen, pues vale, lo puedo comprender, pero si ni siquiera has debutado, hostia, tío, no sé. Llámame loco, pero como que hay personas por delante a las cuales hacerles el control sorpresa, ¿no? Digo, la cosa es que ocurrió esto, palazo Amorosi y seguimos con la misa. Producción, guárdate esto. Ya que estamos con el tema de las chuches, vamos a enlazar magistralmente con el siguiente entrante, que va también pues, de chuches no cristianas. Ustedes saben perfectamente que Marquinhos en el pasado utilizó chuches no cristianas, después hizo una gran confesión en una entrevista con Papizorro, que le senté ahí en el sofá de pensar, en el sofá de reflexionar. Le senté ahí y le dije, Marcos, te me abres. Y contó prácticamente todo. Una entrevista espectacular. Muchos de vosotros me disteis aquí palmadita en la espalda. Papizorro, muy bien. Yo, gracias. Así da gusto viajar hasta tomar por culo para hacer una entrevista. Una entrevista espectacular, una entrevista donde Marquinhos se abrió casi hasta de piernas, pero han ocurrido cosas, porque supuestamente él utilizó, después se hizo nati, lo confesó y después supuestamente seguía siendo nati, ¿no? Digamos, un antes y un después. Pero en su nueva etapa de nati, digamos que ha ido mostrando un físico que la gente ha dicho, se me rompe. Yo cuando le vi en su nueva etapa como nati, dije, bueno, ha tenido un cuerpo espectacular y claro, en dos días no se va a quedar en la mierda. Irá perdiendo poco a poco porque ha dejado las chucherías, irá perdiendo poco a poco, pero claro, es un proceso lento. La cosa es que pasaba el tiempo, la gente le veía y pensaba, si está doblado. En resumidas cuentas, que la gente empezó a plantearse que quizás no lo había dejado del todo, que seguía metiendo alguna gominolilla por ahí. Y esa era la duda recurrente. Yo os voy a ser sincero, a mí me estaba metiendo en un apuro de la hostia, porque yo al principio sí, tuve un poco de paciencia, pero pasaban los meses y yo le veía y decía,
aquí está pasando algo, ¿eh? Y muchos torretes, la fiscalía, me venían a preguntar, papizorro, ¿qué pasa aquí? Y yo, cago en la puta que me meten en un compromiso. Porque Marquinhos y yo en el pasado fuimos como enemigos, ahora nos llevamos bien y digo, Marcos, no me la líes. No me la líes, que es que me pones en un apuro. La cosa es que esta semana en una historia ha contestado a esta duda tan recurrente y él señala que no. Y a ver, ¿qué quieres que te diga, Zorrete? Es que si después de hacer una confesión tan grande como hizo en mi entrevista se pone ahora a mentir, yo creo que hay que darle un voto de confianza. Marquinhos, yo te voy a dar un voto de confianza, aunque reconozco que a mí me das toda la duda, ¿eh? Yo te veo y digo, es que me explota. No, y hay gente que no me cree, siempre gente para todo, que dice, tío, estás usando algo seguro, este está usando algo seguro, no sé qué, porque mira cómo está. No, lo único que igual uso, y si lo hago ya os contaré, será o efedrina o clenbuterol para apurar la definición, pero ya está, nada más, esos son estimulantes de mierda. Correte, ha dicho que no, no me mires así. Que yo también tengo toda la duda, que la duda me pega en el pecho, pero coño, es que confesó todo. Vamos a darle un voto de confianza. Ahora bien, señala que para apretar bien la definición que le va a meter al clenbuterol y a la efedrina. Bueno, señores, como es tradición en este canal, hay que pasar de vez en cuando por aquí, ¿no? El Código Mundial Antipotaje, que es una palabra conflictiva. Lista de prohibiciones no cristianas. 2019, pero a lo mejor no se ha actualizado. Vete a saber. La cosa es que vamos a buscar las sustancias señaladas, porque él ha dejado caer como que, bueno, que son estimulantes, vamos a calmarnos. Y sí, pero no. Os explico un poco, ¿vale? Que sabéis que yo soy un poco friki de estas cosas. Vamos a buscar las dos sustancias, ¿vale? Para empezar, otros agentes anabolizantes. Clenbuterol. Está en esta categoría, otros agentes anabolizantes. Señalo, no es una hormona y no es un esteroide. Me van a censurar este vídeo por estas dos palabras. Igual me pongo un pitido y la escribo. Pero me explota la cabeza porque el clenbuterol es primo hermano del salbutamol. De hecho, el clenbuterol tenía uso terapéutico en humanos y después lo sustituyeron por el salbutamol. Porque, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, el clenbuterol era como que el efecto era muy repentino, te daba un pico muy grande y luego caía en picado, ¿no? Y como que el salbutamol es más estable en el espacio-tiempo. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero creo que por eso lo quitaron. Pero son primos hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque por lógica, el clenbuterol también tendría que estar aquí. Pero por alguna extraña razón que desconozco, está en otros agentes anabolizantes. Del clenbuterol se suele decir que es anticatabólico, que te ayuda a quemar grasa, te aumenta el metabolismo, es un broncodilatador y que tiene pues efecto anticatabólico, que te preserva la masa muscular. En ganado sí es anabolizante porque el vacuno tiene en el tejido magro muchos receptores beta-2, porque es un agonista de los beta-2. Entonces, en el ganado sí es anabolizante. Y en el humano, como nosotros, estos receptores los tenemos sobre todo en el tejido graso, pues no es anabolizante. Yo os cuento lo que se comenta, ¿vale? Pero aquí lo señala como otro agente anabolizante. Aquí lo tenéis. Y la efedrina la tenemos muy bien metidita, aunque también se podría meter, creo que en agonistas de los beta-2, en estimulantes, ¿vale? Efedrina, sustancia prohibida, con 3 asteriscos. ¿Por qué 3 asteriscos? Os va a romper la cabeza esto. 3 asteriscos porque efedrina y metilefedrina prohibidas cuando su concentración en orina supera los 10 microgramos por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que si llevas 9 microgramos o incluso 10, ¿no? Porque dice que supere, pues todo en orden, todo cristiano. Vale, señores, siguiente entrante y vamos a suavizar un poco que esto se ha puesto un poco tenso, ¿eh? Aquí con las chucherías. Siguiente entrante. Ustedes saben perfectamente que cuando Papi Zorro dice fitness, ustedes oyen fitness. Yo digo fitness y ustedes reproducen fitness. Pero es que no le ponéis ni la F ya, una V ahí. Señores, yo digo fitness. Sí que es verdad que suena un poco raro, pero yo qué sé con las Fs. Pero digo fitness. Y ustedes oyen fitness. La cosa es que nuestra página de confianza, yo también soy un friki del gimnasio, todo seguido, el día que se tuvo que registrar, casi le explota la cabeza. Todo seguido, mucho texto. Pues esta página subió esta semana una chica que me está haciendo la competencia con esto de modificar la palabra fitness. Mi niña, Dios, ¿qué de peso coge ya? Mi niña, qué mayorcita está.
Está súper fitness. La cosa es que subió una publicación donde sale una chica haciendo como sentadillas muy cayetanas, muy de la nobleza. Sale ella toda perifollada, incluso con un collar de perlas. Guapísima. Esta chica va más guapa a hacer sentadillas que tú a conocer a tu ligue Tinder. Niña, Dios, ¿qué de peso coge ya? Hay que valorar y apreciar encarecidamente que no está usando el colchoncito este aquí para la nuca, ¿eh? Que a mí me ha sorprendido. Tenía todas las apuestas en su contra porque daba todo el perfil de Cayetana de colchoncito aquí y oye, ahí la tienes. Está súper fitness. Pero es que señala como fitness o cisnes. Este ya hace lo que le da la gana, ¿eh? ¡Vaya la vida! Vale, señores, momento más aclamado, momento más esperado. Llevas toda la semana esperando esto y lo sabes. Momento médico fitness. Os encanta. Estamos en la página favorita de Padre Zorro oficial. La página humor-culturista, que ha hecho una joya que, sinceramente, es muy difícil de superar. Creo que este 2021 hemos tocado techo. De verdad que no estás preparado para tanto valor concentrado en tan poco espacio-tiempo. Y solo tiene 3.900 visitas y 23 comentarios. Esto no es justo. La vida no es justa. Atentos. Os lo dedico. Os merecéis lo mejor. Y esto es lo mejor. Amber, 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 Amber. Ahí le tenemos. Yo vi comportamientos así en el médico fines porque yo deseo. Ahí está, ahí está. Y yo exploté. Y creo que es un señor en general demasiado codicioso. Un poco sí. Mucha falsedad. Y hostia. Me eso y me congeló. Al congelador. ¿Y quién es el médico fitness? Yo te lo cuento. Míralo, míralo, míralo. Con la bata ahí. La batita ahí, primer plano. Amber, Amber, Amber. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Y sí, lo tengo aquí. El guionista ha decidido que la perlita más brillante de esta corona es Juan Faro y la que ha preparado, porque madre del amor hermoso, este chico es muy peligroso, este chico, madre mía, hay que tenerle controlado, Ustedes saben que Juan Faro es el empotrador oficial de todas nuestras novias, pero está de vacaciones, porque se ha echado novia y entonces, como comprenderás, pues esas funciones ya no las puede cumplir. De momento. Me auguro que está cabreada. De momento, porque según mis predicciones se va a quedar soltero para mitad de verano, porque madre del amor hermoso como las lía, este tío es muy peligroso. Juan, tío, cálmate. ¡Voy a tope! Si sigue así Juan Faro, dentro de unas semanas va a estar yendo a casa de tu novia a cumplir con sus funciones anteriores. Porque este tío, es que este tío no se va a quedar sin novia. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué tenemos a Juan Faro sentado aquí en este juicio? Te explico. A Juan Faro, como a todo buen señor que se precie de ello, le gusta el vinito. Y le gusta calentar un poquito el morro con el buen vino. Lo que pasa es que tiene que tomar unas directrices. Si hay vino, no hay directos. Si hay vino, no hay historias. Pero todavía él no lo sabe. Juan, calientas el morro y coges el móvil y lo pones en modo avión. No, lo pones en modo cohete, lo mandas a la luna. Lejos de ti el móvil, Juan. Cuando vas con el morro torcido, lejos. Juan, ¿qué si no sales aquí? Ahora bien, os voy a hacer un spoiler. Ustedes saben perfectamente que Papá Zorro es un capullo, pero es un capullo con corazón, con ciertos principios. Así que spoiler. A la bella dama, por mi parte, no la vais a ver. Así os lo digo. Os voy a contar lo ocurrido, pero por mi parte no voy a sacar a la bella dama porque considero que es lo correcto, bajo mis principios y mis directrices. Te me calmas, lo siento, soy un capullo con corazón. A la dama se me respeta. Voy a narrar lo que ha hecho este sinvergüenza. Que me cae bien Juan, ¿eh? Me llevo muy bien con él, pero Juan, eres un sinvergüenza. Voy a contar lo ocurrido con este sinvergüenza, sin parangón, como dice él. Te lo voy a narrar. Casi con pelos y señales, pero voy a censurar todo. Llámame mermelada, llámame clásico, llámame aburrido, llámame señor de 1980. Pero yo lo censuro. Bueno, señores, comenzamos con esta historia horripilante, sin parangón, sin precedentes en esta comunidad, que no te va a dejar indiferente.
Agárrate, macho. Juan, por lo visto, él estaba cenando. Y estaba cenando con un buen vino. ¿Una copa de vino? Lo dudo mucho. La cosa es que bajo los efectos de este brebaje se le fue calentando el morro y se le ocurrió la fantástica idea de marcarse un directo. ¿Y por qué no? Y comenzó quitándose la ropa para darse un buen baño delante de sus seguidores para su deleite. Y bueno, mucha gente señalaba Juan el gas, Juan el gas, Juan el gas. Debe ser porque estuvo haciendo una barbacoa y la bombona o lo que sea, no lo sé. Pero todo el mundo le decía gas, gas, gas. Parecía eso el perfil de Borja Sanfélix. La cosa es que el macho cabrío de Juan Faro pega unos gritos de vez en cuando de manera aleatoria para llamar a la hembra. ¡Nena! Él ya se huele, él intuye, él tiene la corazonada de que ella está enfadada. ¿Qué haces tú cuando ella está enfadada? Pues intentas como calmar las aguas. Pero Juan es una persona que está en el 2049. Juan, yo creo que hace una especie de terapia de choque. Que estás enfadada por aquello, voy a hacer algo mucho peor para que aquello te parezca una tontería. Porque básicamente es lo que hace. O sea, si él intuye que está enfadada y va a darle motivos para que esté enfadada un mes. Yo creo que está cabreada. Me auguro que está cabreada. Luego nos dedica una entrada magistral en la piscina donde yo, que estaba ahí, como un buen zorro astuto grabando ahí, ¿no? Por lo que pudiera pasar, pues yo le puse un comentario. Y obviamente aparecieron ciertos zorretes que siempre están en todos lados. Zorretes activos. Sois los mejores. Joder, vaya. Madre mía, vaya luz. Yo creo que vamos a ir arriba. Yo creo que está cabreada, pero vamos a ir. Él en principio estaba disfrutando de un buen baño, estaba casi como reflexivo, hablando de ahí de la luz, del atardecer, del agua y haciendo especial hincapié en que la dama estaba enfadada. Todos sabemos que Juan Faro es un empotrador envidiable, un buen machirulo, muy respetable, pero yo si no digo esto, reviento. El tío tiene su flow, tiene su facha, como dirían mis torretes argentinos, pero cuando llama a la bella dama y dice lo de nena... ¡Nena! Le sale una voz de niño de 10 años que todavía no ha dado el cambio hormonal previo a la adolescencia que no puede con él. ¡Nena! Le sale ahí un... ¡Nena! 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 Le sale una voz de pito, Juan. Así no impones, ¿eh? Tú serás muchísimo más machirulo que yo, pero yo con esta voz, gritando nena, te digo que soy más sensual, seguro, porque madre de amor hermoso, parece un niño de 10 años. Yo no sé si hacerlo, pero bueno, vamos allá. Él sigue mostrando evidentes dudas de lo que va a hacer, pero Juan es un tío que actúa. Ante la duda, él actúa. Y luego, ya si eso, a recoger cable. ¡Mira! ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia! ¡Está desnuda! ¡Madre mía, chaval! Dame un besito. ¿Estás enfadada? La cosa es que él sube y ahí estaba la bella dama descansando, la pobre, como Dios la trajo al mundo. Es que de verdad que a mí me dio penita la mujer, ¿eh? Yo te lo cuento, yo te lo narro, pero en esta parroquia esas cosas no se hacen. No me odies haber estado en el directo, pero sí, la bella damisela estaba en bolas, completamente. Se vio demasiado. A mí no me gustó. Juan, eres un lioso de la hostia. Eres un preparador sin parangón. La comunidad fitness no. El mundo no ha visto un tío como tú, macho. Es que es la polla. La cosa es que hubo comentarios ya penalizando al bueno de Juan, ¿no? Que le metieron al congelador como 5 minutos al congelador de reflexionar. Aunque también tuvo apoyo de algunos mocillos que algún día madurarán, porque le ponían el clásico de Juan, eres el puto amo, y le daban el verificado. Juan, al congelador, ¿eh? Y ya por último, cuando el vino fluía por su organismo como si fuera sangre, empezó a marcarse unos bailes a lo Michael Jackson, aunque Michael Jackson está en su tumba llorando. Michael Jackson, desde el cielo, está llorando ante este homenaje. ¿Cómo me gusta Michael? Bueno, señores, hasta aquí los horrores semanales. Hasta aquí esta misa maravillosa, muy sabrosa, que espero que hayas disfrutado. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.
Juan. Ha congelado